Hello, hello, hello. Hello, estamos aquí, yo estoy aquí. Esta cámara está desconfigurada otra vez porque me veo lejos. No tengo el acercamiento que tenía y creo que está muy abierta. No lo sabo, señores, no lo sabo. Tendría que ver el filtro y ver qué onda pasa con ella. Porque si vamos a un acercamiento de Lola. Hola, acercamiento de Lola. ¿Me ven? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? El marcador me dice 3, pero seguramente solo 1. Hoy es día 13 del 7 de 2022. Son las 15 horas con 15 minutos de la tarde. Esta señora que pasó 2 días muriéndose de dolor de cabeza, de jaqueca, ahí está con unas ojeras gigantes. ¡Hola, mi reina! Saludos para ti, ¿cómo estás? Te extraño. Y dije, no, hoy día voy. Hoy día voy, porque no, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo esquivar más. Voy a transmitir. Pasado. Aquí estoy. Aplausos. Arrasou, bonita. El Puta que pelo pariu. vine. Muchas gracias por acompañarme. Déjame nada más publicar esto en. Y yo me acuerdo que el juego acá lo dejé en una parte bien jodida. Yo voy a darme un zoom, gente, sorry. ¿Dónde está la interacción de la cámara? Longitech, aquí. Ah, propiedades. Me veo de muy lejos. Estoy más o menos. ¿Eh? Bien, bien no estoy, en verdad. Pero al menos salió un poquito de sol y ayuda a no estar tan cagada, creo, ¿no? Como siempre. Configuración de video. Espera, señor, video. Me estoy escuchando doble, solo quiero compartir. La cámara está totalmente. Cada vez que yo abro la cámara en el OBS, se desconfigura todos los valores que yo había configurado, mira. Por eso que me veo tan lejos y toda la pechuga. Porque estoy con 100 y acá 120 de zoom, mira. Espera, me estoy viendo, me estoy escuchando doble, perdón. 120, vamos. Ahora sí, ¿no? Creo que ahora sí. Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Bueno, ahí, no voy a configurar colores ahora porque, a la madre, después lo hago. Listo, ahora creo que está mejor. Gracias por el saludo, Shadow. Bueno, gente, gracias que estén ahí ustedes. Y bueno, empezamos a jugar. Ahora se ve mejor, mira. Ahora estoy más cerca, no me están viendo desde lejos. Claro que me quedo más pechona, perdóneme. Pero al menos no estoy súper atrás. Y acá disminuye un poco todo. Porque tienen que entender que yo solo tengo esa esquinita para mí. Detrás mío, por debajo de las mesas, de este costado de acá, está lleno, lleno, lleno de juguetes y equipos de Don Esposo, y yo estoy en esta esquinita metida aquí. Cosas de la vida. Un día me vuelvo millonaria y voy a tener mi propia habitación para hacerla bien bonita. Ponerme un sillón detrás, una estantería llena de mis libros, ¿no? Unas cosas así. No, estar aquí en medio de todas las. En medio, y estoy en medio del mausoleo, ¿no? Porque acá están las urnas. Estoy en medio del cementerio porque acá están las urnas de mis gatos. O sea, encima. Encima. Juguemos. ¿Cómo están hoy día? Mi reina Fanny, cuéntame de ti. ¿Cómo has estado estos días que no sé nada de ti? Ayer ni siquiera tuve valor de entrar a Destiny. Me sentía muy mal. Dijo, voy a entrar, voy a estar con dolor de cabeza, voy a estar renegando, así que mejor no voy. Su only de una. Mira el otro, hazle OnlyFan tú, OnlyFan de patas. Yo no soy jovencita para ser OnlyFan, sorry.
Aí me chegou a confirmação por WhatsApp, Shadow. Tu viste a ansiedade? Cuidado com isso, Fanny. Uma vez que empieza, é muito difícil controlar. O que passou? Bueno, se quieres, depois me cuentas em privado, não vai estar contando tuas coisas aqui, direto. História. Por que me vá para extras esta madre? História. Continuar. E acá eu vou a salir del ascensor já com os inimigos metiéndome el cuero, não? Madre. Mambo number five. Angel, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tarde de miércoles. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va su día? Dijo Fanny, no sé qué pasó al día siguiente, día de amanecida. Sí, estuviste mal. Yo necesitaría el domingo entero para recuperarme de la, no de la peda, sino de todo lo que me embutí, porque me comí dos hot dogs, o sea, dos chocolates, el vino, o sea, me empaché. No pude dormir lo que quedó de la noche, porque, y encima no tenía ni un sal de frutas, me sentía fatal. Y esto, ¿por qué está cargando tanto esta madre? ¿Qué pasó aquí ahora? Juego, no seas así. Ay, y el domingo lo pasé fatal, 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 fatal. Sí, ánimos de cruda, Fanny. Bueno, lo mío era reflujo, malestar. Ay, droga. No falles. Ah. Caray. No veo nada encima, no sé por qué es tan oscuro. Ay, pero esquiva. No, esquivar a L1. Y me cagué ya. Ya, falta. En serio, Tamuy, no sé por qué está tan oscuro. Hay mucho reflejo, creo, no veo nada. Miércoles. ¿Y por qué no prende la luz, no? ¡Estoy recarga! En la cabeza. Si la intención era no llamar la atención de los enemigos, se fue por la mierda. Ahí viene otro chasqueador, maldita sea. Ya viene de frente, mira. ¿Cómo lo hice? No sé. No, empezamos bien, ¿eh? La tarde, ¿ah? ¡Demonios! Está muy fuerte el volumen de la música. No veo nada. Shadow dejó Lurk, que me dijo Fanny. Horrible, y luego tratar de acordarme de lo que había dicho, no recuerdo nada. Ah, normal, Fanny, así son las pedas. Aunque yo sí suelo recordar todas las cosas que hago y que digo, ¿eh? No tengo este problema. Y tampoco tengo problema de hablar cosas que no debería hablar o que no quiero. Yo hablo, o sea, me pongo muy risueña, pero nadie puede sacarme, tipo, socavarme información o cosas así. No, yo soy muy controlada. Así que yo en una peda no hablo nada que no quiera decir. Hasta porque no tomo tanto así. Y me certifiqué de tomar toda aquella botella de vino metiéndome todo lo que me metí de comida, así que no había forma de que me quedara tan pedo. Pero señorita Fanny, no te arrepientas, las cosas de la peda se quedan en la peda.
No, podía haber subido en los carros, mira, acá estaba más claro, pero no, me quedé allá arrinconada, gastando toda mi munición. Perfecto, Lola. Inteligente eres, ¿ah? Sin comentarios. Ahí dijo Shadow que se queda Lurk, gracias. Besitos para ti, que te vaya bien en tu trabajo. Y llegó el piropo del día, y mi piropo del día dice: oye, ¿quieres ser mi sol? Entonces aléjate 150 millones de kilómetros de mí. ¿Estás queriendo tener, te queriendo tener secretos con tu esposa? Secreto escondido. Voy a tener que contarlo a Silva ahora. ¿Cómo era? ¿Los querían saber tus secretos? ¿Era Silva y era Yerito? ¿No? Supongo que yo tengo que llenar allá de combustible. Entonces no había forma, había que matar a los monos. Ahora tengo que buscar un auto que tenga algo de combustible para que llene, ¿no? Igual que el juego anterior. Ok. Supongo, no encuentro nada aquí en esta madre. Ok. ¿Qué estás tan preocupado con eso? Y ya, y nos supone que tengo que llenar este tanquecito. ¿A dónde? Seguro que lo tienes que llenar, Lola. Yo no estoy segura de nada. Yo agarré un tanquecito ahí que me decía que tenía que hacer algo. Y llevar el tanquecito y llenar alguna cosa. Pero el tanquecito, Lola, lo agarraste al costado de una bomba de combustible. Seguro el combustible sale de ahí, ¿sí o no? Pista, espera, que el celular está tapando. Para allá. Tengo que salir entonces. Pista. Nos vemos, Dina. Ahora yo sostengo y tú vienes conmigo, listo. El juego lo escucho súper bajo, déjame bajar un poquitín. Listo. Bada vez. Este mapa, este pinche mapa no me ayuda mucho. Vamos a crear otra. No tengo nada. Soy pobre, señoras y señores. 54, con 60 puedo subir estas cositas. Soy pobre, no tengo. Ah, pero puedo cambiar de arma, ¿no? Creo que la otra tiene más munición. ¿Listo? ¿Acá también? No, yo no tengo otra escopeta. Oh, tengo un facón. De boa. De boa. Vamos, Eli. Vamos de caballito. Seguro no hay nada más para explorar por aquí. El juego me va a decir: señora, agarre su caballo y lárguese. Pero yo estoy diciendo: no. Yo quiero explorar la zona. Bada vez. Me abre la boca, cuidado, que va a salir de ahí. Uy, ¿verdad, no? A el chidómetro. Yo supongo que todo lo que hice acá fue porque yo estaba dentro acá, de este complejo, ¿sí o no? Se me que es bien grande esa cosa. Yo no he visto mi chidómetro, no sé por dónde va. El caballo me sigue, Dina me sigue. ¿Qué están haciendo? Vamos para la. ¡Uy,
gracias. Abrazo de romper las costillas. Abrazo de 5 minutos. Bien que Fanny me dice que sus abrazos son de 5 horas. Dina, yo quiero dar una vuelta. Dina, cancelada la vuelta. Creo que por acá no hay nada. Por acá fue donde entramos, así que no hay nada. No importa. Ahorita voy a conseguir que me maten los monos, nada más. Por estar investigando cosas nada que ver. Ah, vamos, entonces. Salto por la ventana. ¡Caballito! ¿Tengo que ir para allá? Vamos para allá. Yo voy a poner mi chidómetro. Estoy muy blanca, ¿no? En la cámara. 10 horas, estamos subiendo los abrazos. 10 cubetas de abuelada. Un montón, un montón de cubetas. Estaré chida hoy, no creo. Ya empezó a arderme el ojo, el izquierdo. No me faltó ninguna letra. Se me notan las bolsas en los ojos. Y puse una arroba, ¿no es cierto? Ahí no va a salir nada. Chidómetro es con punto de exclamación, idiota. ¡Bueno! Es algo, ¿no? A nada. Es algo. No me quejo. Podría ser peor. Podría ser mucho, mucho, mucho peor. Ya tenemos un botcito de Lurk ahí en el canal. Vamos a quitarlo. Chao, bot de Lurk. De ahí. Adiós. Chao. Vamos a dar un ban. Adiós, bot de Lurk. Adiós, bot de Lurk. Fuiste bueno. No sé por qué estaré un poco más chida. También estoy un poco más muriéndome. Sorry, no vi que estaba desactivado el volumen del juego. ¿Eh? Acabo de reactivarlo. Vi que estaba desactivado en mi placa acá. Perdón. Con razón que lo escucho tan bajo porque lo estoy escuchando del televisor, mira. ¡Ay, buena Lola! Increíble, o sea... Excelente, ¿eh? Empezamos súper bien ya el día de hoy. 10-10 para mí. Acá hay toda una estructura, mira. Hay un servos por allá. Sí, yo juego principalmente cuando juego Destiny, Ángel juego con amigos al Destiny, principalmente ahí con Fanny que está en chat y con el moderador que es Shadow y cualquier otra persona, bueno, ¿no? Que esté disponible y pida ayuda y quiera jugar. Y también jugamos a otros juegos multiplayer a veces, si bien que tenemos abandonado el juego de zombies, ¿no, Fanny? Otra vez lo dejamos botado el... Y se me fue. El Zombie Arms. El Zombie Arms 4 lo dejamos botado. Pero sí jugamos. Por ejemplo, el juego que estoy jugando por las noches en los jueves y viernes con Shadow, que es el Darksiders Genesis, lo jugamos de a dos. Pero de cualquier multiplayer, así no soy. El juego tiene que gustarme, ¿eh? Como...
El Fortnite no lo soporto y soy mala. Para los Call of Duty también soy pésima, entonces no entro ya. Ya pues. Al menos Vendina. Está tranquilo aquí. Es raro no escuchar camiones en una zona de cuarentena. O disparos y. Y podemos dice, entrar aquí. De comida. Yo, en Boston. Sí. Hacíamos filas larguísimas. Pero sí podemos, aquí es y donde tenemos horrible. Que ir. Me volvería loca. Ok. Algunos lo hicieron. Marcas. Vamos, marcas. Busquemos una entrada. Tenía la esperanza que girara. Mira todos esos vitrales. No se ven muchas de estas. Fedra, reparto de comida. ¿Era eso nomás? Pero sí, o sea, juego con los amigos o juego con cualquier viewer que juegue el juego. Hemos jugado el Zombie Arms con viewer y también a Destiny. Con, hay gente que justamente ahora juego ahí en Destiny que lo conocí aquí en el canal, como Code. O el mismo Silva o Valdor. Sir Valdor. Distribución de combustible. Aquí pero vamos. Generalmente wow, esas personas Pedro, tipo, necesitan de ayudas lugar. En cosas mucho más Boston pro, que están bien más allá comida. De mis capacidades. El hambre está te en la descripción de mi canal. Que soy mayorcita, tengo problemas, restricciones por la enfermedad y soy bastante manca ya. Entonces, si quieren jugar conmigo es por la compañía, no por la ayuda, sorry. No creo que sea de mucha serventía. Fanny, ahora me quedé con la duda. ¿Habrá llamado Codex a su ex cuando nos fuimos a todo? Esperamos que no. Pero Code fue elegido el compañero ideal de pedas. Si tú estás en una peda, pero bien peda, acordándose todo lo de tu ex y queriendo, no sé, escuchar canciones cortavenas, Codex es tu compañero ideal para la peda. Increíble, ¿eh? Podemos entrar por esta puerta. Dina ya está molesta conmigo diciendo, estás demorando mucho, que no encontramos el camino. Sorry, Dina. Van para arriba. Esperamos que Cody no haya caído en la trampa de llamar a su ex, porque por algo ex se llama ex, gente. No regresen con los ex. Es una trampa. Leer. Soldado Miller. Tenemos información reciente. Hay un escondite activo de los lobos en Spring La Quinta. Vaya al escondite con los soldados disponibles en su sector lo antes posible. Ejecuten a cualquier sospechoso, aseguren la ubicación y esperen mi llegada. Sargento Ward. Ward en portugués. Ward. Deja la nota. Don't worry. Para. Be happy. Pero gente, por si acaso, lo voy a dejar ahí, no sé, en mis redes sociales. Si quieren jugar a un juego que entra mucha gente, por ejemplo, ahora que está que todos están jugando al Fall Guys. Si quieren jugar al Fall Guys y hacemos un team, vámonos. Otro juego que también se podía jugar que de repente pronto entrará gratis, no sé, al menos yo soy de PlayStation, ¿ya? De PCN. Pero juego que sea multiplataforma, como el que jugamos una vez, el... No sé, son 4, 5, 6 personas, el Back 4 Blood. Jugamos. Solo que el Fall Guys ya lo desinstalé. Tendría que volver a instalarlo.
¿Puedes pasar? Qué bueno que sean jóvenes, delgaditas. Bien, ¿no? Ahora. Flexibles, pasan por el bosque. Mierda. Infectados. Atención. Uy. Agáchate en el pasto, ¿no? Pues ni modo. ¿Hay solo uno? Uno nada, mira. Al menos hay otro por ahí. Hay dos, mira. Casi no se veía. Está detrás de mí. Por la maleza. Hijo de puta. Ven para acá, ven para acá, ven. ¿En serio que me escuchó? Yo hice un pequeño movimiento de nada. Un pequeño movimiento de nada. Creo que eran todos. Creo que por ahí. Me quitó casi toda la vida. No voy a curarme ahora. Me niego. Voy a quedarme capengando. Supongo que tenemos que saltar por aquí. Por aquí no debe haber nada. En el camioncito. No. No, no, no. Ya vamos, Dina. Vamos perdendo tiempo. ¡Ay, caray! ¡No los vi! ¡Miércoles! ¡Cuidado! ¡No seas pendejo! ¡Yo hice solo un pequeño movimiento! ¡Ah, voy a morir! Encima que no te conjura. ¿Qué juego, hijo de...? Yo solo me moví un poquito, tío, me vio. Respira. Respira, Lola, respira. Respira ahí, respira ahí. Respirando. Ya. ¿Dónde me vas a dejar? ¿Aquí? Si no me muevo, ¿cómo voy a pasar para allá? Por acá ya no hay por dónde ir. Al menos el juego me curó. Voy a ir bien pegada por la pared, ¿eh? Y el otro ya se va para allá, mira. ¿Qué haces ahí, señor? Fuchi, fuchi, pasa otro lado. Y viene, mira. Maldita sea. Eso, lárgate. 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 Dina, ¿quieres hacer el favor de agacharte y no ponerte delante que yo no veo el camino? Aunque segura... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Oh, respawnó el mono aquí de la nada! ¿No? ¡Qué bonito! Viste que respawnó de la nada, ¿no? Había uno y de repente así... evaneció el otro. De acá yo no tengo distancia para tirar esto ya. No me hagas perder el tiempo. No, 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 no
¿Por qué me salió R2? ¡Cuidado! El problema es que vienen todos y ahí ya no puedo llevar. Viene justo para cima mío. No van para cima de Dina. Vienen todos ellos para cima mío. Voy a buscar otro camino. Ay, o me curo primero, ¿no? Y lo triste que puedes pensar, ah, podrías agarrar a aquel para matarlo, pero el juego no me deja. El tipo me ve de lejos, lo que no debería verme tan rápido. ¿Por qué estás haciendo mal? Seguramente. ¿Yo puedo trepar aquí? No puedo trepar. R2. ¡Agarrar! ¡Ay, el otro ya me dio, mira! ¡Vamos, Dina! ¡Corre! ¡Por el amor de Dios! ¡Corramos! No te quedes perdiendo tiempo ahí. No entiendo. Si aún quedaba gente, tuvieron que despejar el lugar. ¿Tal vez no llegaron hasta aquí? Tal vez. Busquemos el combustible. ¡Hola, Booker! Besitos para ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando este miércoles? Cuéntame todo. No me ocultes nada. Yo acá fallando miserablemente mi intento de pasar en modo sigiloso, gastando balas como una loca, terminando de almorzar y empezar el turno nuevo. ¡Ánimos! Tú puedes, yo confío en ti. Te mando muchas energías positivas de Bunny. Te mando un abrazo. Más, mira. Mando un abrazo, listo, para que te recargues de energía y vayas con más fuerza todavía para este segundo turno, que pronto, mira, ya estamos en casi prácticamente la mitad de la semana. Dame un ratitín que tengo WhatsApp. No, eso no era. Era esto de aquí. ¿Qué era? Ese era. Señora, cada vez más confundida. Dios del cielo. Abrazo rompe costillas y llega otra vez el piropo del día.
Oye, ¿quieres ser mi sol? Entonces aléjate 150.000 kilómetros de mí. Ya, Lola no anda muy amorosa, los piropos están medio heavy. Frágil de salsa. Pongamos la canción de Funny. Frágil. Frágil con quién, con esta, supongo. A ver, sí. ¿Esta? Confirma Fanny si es esta la canción. Es una salsa. ¡Hola, Nahum! Viejito, es para ti. ¿Vieron que tengo conejitos nuevos en el chat? Tengo conejitos nuevos, ¿eh? Que puse. Que me liberaron. Pero creí Maya. Entonces, esa no es. Así, ah, esa es. Ajá. Septero, Acaray, Maya. Es bonita la canción. ¿Por qué no llegaste antes cuando te estaba buscando? Tan frágil. Debe estar lleno de monos aquí, ¿eh? Maía. Ah, ok. Era María, le faltó Naer y era Maía. ¡Qué buena! Oye, Eli, este lugar es una sinagoga. ¿Cómo lo sabes? Hay ¿Por qué me decoraciones esquivó de así? menorá en la pared. Es algo judío. Segundo, no ardo como bruja. ¿Arder como bruja? Es solo una broma tonta. ¿Y los otros no? Cállate. Me callo entonces, Este lugar Dina. me trae muchos recuerdos. Mi hermana me llevaba a una sinagoga todo el tiempo. Y quiere seguir hablando, la verga. No me deja avanzar. Nunca te consideré una Habla, chica creyente. habla. No, pero vengo de una larga línea de sobrevivientes. ¿De después de la pandemia? Sí, y de la Inquisición. Y el Holocausto. Mi familia siempre salió con vida. Por poco. Familia de Dina, familia de supervivientes. Ya, ¿me vas a dejar bajar o quieres seguir hablando? ¿Y no puedes acompañarme y hablar mientras bajamos? Dina es de las que no sabe hablar y caminar. No, yo hablo y voy caminando. Si quieres hablar paradito conmigo, no vas a poder, porque yo hablo. Ya me fui ya. Lola, espérame, te estoy hablando, pero ¿hablas con las piernas o con la boca? Por ti, yo me siento frágil. Está bonita la canción, Fanny. Estoy imaginando Fanny bailando. Encontré el combustible. Encontré el Ahora solo debemos combustible. ¿Cómo regresar. abrimos la reja ahora?
A variar, cerrada. El cerrojo está del otro lado. Quink. Hay que trepar por las cajas, hacer algo, ¿no? Seguramente algo mío. Ok. Palas, gracias, porque el juego me está dando poca y yo estoy gastando muchas. Mira la canción que empezó después. ¿Qué canción es? Qué bonito, de Vicky. Ay, qué bonito. Junto a mí. Los dos. Muy bien. Sí, carajo. Oye, esa boca es un templo de oración. Hay combustible. Esto es, carajo. Hay combustible, nada más me interesa. Ok. Uy, me escribió mi prima. ¿Alguna vez entraste a ver? Yo estoy escribiendo a mi prima en español. No me va a entender ni cebollas. ¿Alguna vez você entrou a ver? ¿Para ver? Cantar. Hacíamos los dos. Qué ganas de salir a caminar, gente. Ir al Starbucks y tomar un cappuccino. ¡Ay! ¡Ay, gracias, Dina! Dina es tan proactiva, me encanta. ¿Todavía rezas? ¿Todavía rezas, Dina? ¿En serio? ¿Cuándo? Lo hice cuando salí de Jackson. Ah, pues prefiero estar aquí con ustedes y conversar y jugar. A veces simplemente rezo para mí misma. Aparte que este sol es muy engañoso, ¿ah? Sales creyendo, ¡ay, es solcito! Y luego corre un viento de mierda. Otra vez casi me cae frío. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Me ayuda a tener Me quedo con las ganitas nomás. Es para canalizar la pena. Aparte que ir a tomar un café sol también me triste, ¿no? Es lo que sé. Hay una panadería acá en Perú. Yo voy haciendo propaganda llamada Don Mamino. Es una panadería muy antigua. Ellos tienen varios locales, pero hay uno que está en Surco. Entre Surco y Surquillo. Y Miraflores, por ahí. Ya. Allá ellos venden unos panecillos llamados Vinoserie. O Vinoserie, o como quieras, ¿verdad? Que es una masita, es casi una hojaldre con un relleno así de frutas, así calentito. Miércoles, como me encantaba ir ahí. Y tomar un cafecito con esta cosa de frutas así de compota por dentro. Si no, Fanny, si estuvieses aquí estaríamos pegadas, Fanny. Iba arrastrada, Fanny, para todos lados, arrastrada, Fanny. Fanny, vamos para allá, Fanny, vamos para acá. Vamos a volver para las canciones alegretes. I walk in the sunshine. Justamente, oh, caminar bajo el sol.
Yo me quedo pensando, ¿no? Las canciones no quedan grabadas ni en directo, ustedes saben, por los derechos autorales, si no, no podía estar escuchándolas aquí con ustedes y no podría tener directo ahí. Entonces yo me imagino, si alguien lo ve en diferido y me ve moviéndome, cantando y no se escucha nada, solo el juego, y crea, se escucha solo para ti. No, si quieren escuchar canciones y pedirla, tienen que verlas en directo. ¿Ahora qué? Seguro podemos usarlo. Tengo que traer la madre de allá para acá. Ok. A walk in sunshine. Wow. No importa si es ir a donde sea. Importante caminar. He caminado más de 15 calles. Eres de las mías, bueno. Yo me pregunto por qué está solo llegando el piropo y no está llegando el bunny y la sabionda. Con permiso, voy a revisar qué pasa con esta mierda. Ven para acá, Nightbot. Yo puse Bunny la sabionda. ¿Dónde está? ¿Sí está activado? ¡Qué raro! El bot se comió Bunny la sabionda. Cosas que pasan. I'm walking on sunshine. Si tú no duermes, vamos, tenemos que girar, calmado. Elegiremos el coso, por el amor de Dios. Espera, para empezar, ¿por dónde quieres subir? Que yo no te entendí. Sorre un ratito, Eli. La traí que solita. Quiero subir en este... ¡Ah! Aquí. Nada que ver allá adentro. ¿Eh? Fanny no necesita dormir porque Fanny es un vampiro. Oh, mira, había otra forma de... Ah, no. Yo recién abrí esa puerta. Ah, nada que ver. Ya no necesita dormir, Fanny. Ya se vampirizó. Bueno, estas puertas están cerradas. No había ni por qué abrirla de allá porque no hay nada. Acá no se abre. Vamos a subir por el costado. Fanny ya es un vampiro. Por acá. Voy detrás de ti. Uy, cositas. Ay, se cerró el maletín y mis dedos, señoras y señores. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar al otro. ¡No lo hagas, Eli! ¡A la verga! Muy bien. Eli, cuidado. Está bien. Está resistiendo. R1 y... ¡Ay! Era ahí. Ah, ¿tú quieres...? ¿Y cómo meso? ¿Pero cómo muevo para adelante? Nah. Yo entendí que R es para subir y bajar en la cuerda. Perfecto. ¿Cómo hago para mecerme? En serio, estoy tratando de ver, mira. Ó. Acá muevo la cámara, pero ella no se mueve para adelante ni para atrás. Acá yo subo y bajo en la cuerda. Con las flechas tampoco, no pasa nada. Me solté, me voy a matar. No entendí. Vamos otra vez. Moví la palanca. Moví la palanca, para adelante y para atrás, no pasó nada, no entendí.
¿Qué es esto? Oh, esta es la Torah. Conversación. ¿La qué? Es la Torah, ignorante. Como la Biblia judía. Mi hermana habría enloquecido con esto. La que teníamos en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, por lo menos no tiraron todo. Okay. Pero no mece, mira. En serio, mira. Ó, yo tengo la cámara ajustando, pero la cuerda no viene y no va. El botón para mecerme. Serio, estoy tratando, mira, no mece. Estoy con R1, mira. Mira, R1. A ver. Hay que sostener bien, ¿eh? ¡Llega! ¡Mate a L! Ok, vamos. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Again! ¡Verga! Ya, sube un poco más. ¡Afloja! ¡Dance into the fire! ¡Vamos! A ver. Más abajo un poquito. Así tipo. Ya, dale. Vamos, acá. Todavía no estoy preparada. ¡Ah! ¡Agarra vuelo! ¡Lo logré! No es nada. Vamos, Dina. ¿No? Sí. Okay. ¿5774? Cosas que pasan. ¿Viajamos al futuro? No, tonta, es un calendario hebreo. Para Año Nuevo, mi hermana solía darme una manzana bañada en miel. Uy, notita. Se me antoja una. Leer. Teniente Torres, dice la nota. Hace 70 años, fue hace 84 años, no. Hace 70 años, mi abuela huyó de Alemania. Alemania. No, Alemania, no, Alemania, con su familia cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Escapó gracias a la amabilidad y valentía de una familia polaca. Bueno, la vida da vueltas y el ciclo continúa. Esta noche, mi familia empacó sus pertenencias y gracias a su amabilidad, nos iremos de esta ciudad escoltados por sus valientes hombres. ¿Qué me pasa hoy? Gracias por ayudarme a preservar lo que pudimos de nuestra sinagoga. Es difícil abandonar nuestro hogar, pero al final lo que importa es la gente con vida. Llevo una pesada carga sobre sus hombros y espero que nuestras conversaciones nocturnas le hayan servido de consuelo. Le dejo. Okay. Una idea. Cada vez que nos alejemos de un mundo mejor, suele haber una rectificación más fuerte
que nos lleva hacia él. No pierda la esperanza y el futuro. Como dice el viejo refrán, basta una vela para disipar la oscuridad. Que Dios le cuide siempre, Rabino Siva Sanders. Ok, Sanders, ok. Espero que haya llegado. Espero que hayan llegado a un lado y que no se le hayan comido los bichos. Ahí está, apunte de L. Apunte de L. Pasar página. Para atrás. Ok. Oh, mira, la familia está aquí, ¿no? El rabino, la esposa y un montón de hijos. Como tiene que ser, gente. Ya, ¿y ahora? No hay nada más acá adentro, sé que solo entramos por eso. ¿Por dónde salgo? ¿Solo subimos a explorar? Espera, espera, espera. No hay una puerta, nada. Escondida. Tenemos el mapa. Está todo de polvo. No hay nada más. No, no hay nada más. ¿Cómo Dina se afasta? No, no, se parece que la voy a pegar. No, tranquila, Dina, no pasa. Ah, acá, mira, la ventana. La ventana, la pared. Este baile me da sed. Piojosa como usted. ¿Cómo subo? Es para subir, ¿no? Para bajar. Oh, sí que nada. Sí, yo puse conejitos nuevos. Ahora hay unos iconos nuevos ahí en el chat. A ver. Hay nuevos con movimiento y nuevos de los normales. Hay uno también que tiene un parche en la boca. ¿Dónde está? Pero no se ve muy bien porque se queda medio... Lola seria, Lola nerviosa, ese ya había, Lola jiji, Lola... Ah, no, pero los otros son creo que con bunis. Y no aparecen aquí. Cierto. Puerta. Podría pasar un tiempo antes de encontrar a alguien. Ya llenamos el bidón. Bien pensado. ¡62! Ya. Listo. Sí, no están tan mal, ¿no? Tan bonitos los conejitos. Ok. Ahora, ¿dónde era que yo tenía que volver y poner los bidones de gasolina? No me acuerdo. En serio, se me olvidó. Ay, eso tienes un mapa, caray. Es cierto, ¿no? ¿Y el mapa? Él quiere el mapa. El mapa. Izquierda sin combustible. ¿Dónde? ¿Yo estoy aquí? ¿Eso es para atrás o es para allá? Yo estoy apuntando para esta calle de acá. Então
Entonces, lo que ella tiene que ir es para este lado de acá. No me acuerdo dónde era el gas. Se me olvidó totalmente. Ah, bonito, Lola. La puerta acá. Lo estoy marcando. It's so right. ¿Qué hay aquí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Otra carta, porque este juego está lleno de cartas luego. Ah, ey. ¡No leí! Dice que hay provisiones en un banco. Hace tiempo no veía algo así. Era un medidor, ¿no? Para ver si la gente estaba con el virus. Parece que ya no hay nada más aquí. No, ya peinamos todo. Bueno. Mesa de arreglos. Uy, cambio de pierna porque ya se ve. ¿Qué podemos arreglar? Escopeta, nunca tengo balas. Uf, no la voy a mejorar ahora. ¿Y cómo cambio las mejoras? Presionar, ok. Ah, y acá me dice. Velocidad, estabilidad, retroceso, capacidad. Capacidad, siempre que mejorar. Gracias, Fanny. Acá está la bota. Ay. Gracias por la hidratación. Gracias. Ahí la señora se hidrató. Rompí la servilleta. Ok. ¿Qué más puedo mejorar de esta cosa? Acá, velocidad, capacidad. También vamos a mejorar la capacidad aquí también. ¿Por qué no puedo? Me dice que sí. Juego mentiroso. Me emocioné, rompí la servilleta. Retroceso. El entendido de armas, ¿eh? Wow. Bien. La capacidad ya está. ¿Puedo poner más? Vamos a... No. No.
apaga la luz, ¿por qué no? Hay que ahorrar energía y... Okay. Y evitar accidentes. Dale. Diablos. Es muy otro bueno. Día en el paraíso. En serio, se me olvidó dónde era el bidón. ¡Ey, palomitas! Rico, palomitas. Se me olvidó totalmente dónde era el bidón. Estaba cargando el bidón. Mira, una tienda de vinilos. Qué bacán. Revistas. Uy, eso va a hacer con que tengas recuerdos. La escena icónica. Espera, espera, ese señor Spotify. Listo, adiós Spotify. A ver si logro tocar ahora. Ah, duele. ¿Qué fue eso? Nada. Bueno, ese nada suena lindo. ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí. To say. Thank you.
debiste besarme esa vez. Quería hacerlo. Y yo. Bueno, deberíamos continuar. Sí. ¿Y por qué no la besó ahora? O sea... ¡No! O sea... ¡Te dio todo ahí! ¿Puedo volver a sentarme y tocar más? ¿Qué va a tocar ahora? ¿Ese qué es? ¿La misma? Acá ya no hay ninguna música predeterminada, ¿no? Solo si sabes tocar las partituras puedes tocar ahí. No es porque no sintió nada, perdió la oportunidad, en serio, preferí la misión, podía haberla, bueno, si ellas ya, no, o sea, pero igual, ¿no? Dejó la insinuación del beso en el aire, ¿no? Está, que hay él. Él y cosas, ya, bajamos. Batería no sabes tocar, Eli. Ok. Dios. Imagina este lugar cuando todo estaba intacto. Podrías relajarte, tocar algunos instrumentos. Apuesto a que tenemos todo para formar una banda. Tú no sabes tocar nada. Bueno, sí, pero podría aprender. Y aprender, ¿no? Oye. Medina, ¿qué pasa? Uy, triángulo, ven para acá. ¡Eh! ¡Otra tarjeta! A ver, that's worth. Clear. That's worth. Nombre real, desconocido. Inteligencia 80, fuerza 80, afiliación de New Dogs. Esta presencia alta y lacónica parece bastante modesta. Intimidado e incomprendido desde la infancia por su inhabilidad para hablar más alto que un murmullo, cambió para siempre cuando unos seres cósmicos antiguos le concedieron The Word. Una frase mística que, al pronunciarse o incluso mascullarse, hará que quien la escuche pierda la razón. ¿Va? El poder de dejar a la gente loca. Por suerte, su altura considerable suele delatarlo y permite que sus víctimas potenciales tengan tiempo suficiente para huir o cubrirse los oídos. Es un villano neutral. Dale. ¡Mira el tamaño del tío! Ok. Buena. Mira esto. Vía que la batería iba a servir para algo. Oh. Wow, ahora, eso van fue. A hacer tanta bulla que van a traer un montón de enemigos. Perdón, es talento innato. Admítelo. ¿Que te amo? Lo que sea. Empecemos una banda. ¿Qué tal si eres mi fanática? ¿Tú qué? ¡Ay, qué maldad! Oh, ok. Al parecer las bandas tenían fanáticos que lo seguían a todos lados. ¿Quiere que sea una eso groupie no nomás? Es lo que soy yo. ¡Hola, Baldor! Besitos para ti, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando ese día miércoles? Cuéntame. Nadie me cuenta, yo siempre pregunto eso. ¿Qué tal tu miércoles? ¿Es un buen miércoles? ¿Mucho trabajo? ¿Upa, upa, upa, para cambiar algo? Ah, ahora sí podemos salir. Dale. No creo que haya nada más aquí. Ok, ahí no había nada más. Pero se me olvidó dónde es la puerta que yo tengo que ir a echar gas. Estoy bien cagada. Ok, es aquí. Me derribe. ¿Qué me marca aquí? ¿Hay algo que yo no solucioné aquí dentro? Creo que hice todo ahí, pero bueno.
barcos. Oye, ¿no es la llave que encontraste? Encontré una llave de aquí. ¿Dónde está la puerta? Hola, Code, ¿cómo estás? Besitos para ti. ¿Qué tal tu miércoles? Cuéntamelo todo. Diablo, listo. No sé, veamos, yo estoy aquí a una hora aquí y media, así que si llegaste tarde o llegaste temprano, hablas como Gandalf en la película. Un mago nunca llega antes o tarde, llega exactamente parece cuando tiene que llegar. ¡Aplausos! ¡Arrasó, bonita! Gracias, Shadow. Que te vaya bien camino a casa. En la noche nos vemos hoy día sí o sí en Destiny, ¿eh? Porque no hice ni entré ayer. Acabo de llegar a casa. Bien, bien, bien. Ahora a disfrutar, a ser feliz. Oh, folletos de los lobos. Era relajarse. Ahí Fanny estaba preguntando, estaba México, preocupada por ti. Si llamaste a tu ex en peda, esperamos sinceramente que no hayas hecho eso. Dijo Valdor, mucho trabajo. Lola, me tocó cómo se encuentra de... ¿Cómo qué? ¿Cómo? Se encuentra de espesores las líneas de crudo y combustoleo, usando traje especial contra la radiación. ¡Wow! Me parece peligroso y a la vez emocionante. Aunque también puede ser muy aburrido, pero bueno. Vamos a farmar el cañón de Man EGM. Mira, Code pidiendo cosas muy, muy más allá de mis... Muy más allá de mis capacidades físicas e intelectuales. Ah, no sé, pensaré en tu caso. ¿Cuál es el cañón de mano? El de siempre. ¿Cuál es el ocaso que está en GM, gente? Join the Washington Liberation Front. Lo imaginé todo, Valdor. Tú metido dentro del traje. Caminando despacio, un traje amarillo. Solo con su visor ahí. Me invita a Poncoso que ni sabes cuál es, ¿eh? Estos tipos de programas. Yo siempre estoy listo. Así da gusto, un hombre que confía en sus capacidades, ¿eh? Lleno de actitud. Qué bueno, Cody. En la próxima vida quiero ser como tú. ¿Qué te perdiste? ¿Qué es no sé. ¿Trajiste tus palomitas? Ahí apareció Code y Silvaldor. Sí. Llegando a casa. Creo que nadie ha estado aquí en años. Podríamos echar un vistazo. El gas todavía mapa arriba. No voy a llegar a la estación de gas nunca. Era un pet shop, ¿no? Ahí están los arañadores. ¡Oh, los ratones! ¡Los llevo para mis gatos! Caja de transporte. Está lleno. Pa. Palomita. ¿Yo? ¿Puedo hacer más botín? No, y no. Así. Eso sí. A Gunny y a Ghost les habría encantado.
¿Quién es? Los gatos salvajes que tenía antes de venir ya a Jackson. Ya tenía gatos salvajes, no, cada vez me caes mejor. Quisieron venir con nosotros, así que... A veces extraño a esas bolas de pelo. ¿Tienes mascotas? No, nunca me interesaron. Tal vez cuando terminemos con esto buscaríamos a una criatura para cuidar. Trato hecho. La funda. Vaca. Mucho mejor. Oh, ahora es más fácil cambiar de arma. Ajá. ¿Quién diría? Las correas, los arañadores, la principal, la arena, juguetitos. Oh, debería ser un lugar agradable. Y ahora todo se fue a la mierda. Bueno. Supongo que según mi mapa, aquí todo está listo. Dijo Silvaldor, jajaja, sí, pero... Acalorado, 180 grados de temperatura y era necesario y había cumplido unos 5 años de medición. No, pues, me imagino que sí, me imagino que eso debe ser un tema bien delicado. 5 años, wow. ¿Y a cada cuánto tiempo hay que hacer eso? Poner música otra vez. Y yo quité la música porque estaba haciendo el tema del... Porque estaba tocando la guitarra. Ok, tengo que salir aquí, por esta puerta, creo, y tengo que caminar hacia mi izquierda, porque ahí está el gas. ¡Izquierda! ¡Izquierda! No, me cambié de lado, no es izquierda, pero bueno, ok. Creo que tenemos todo. Sí, ¿dónde es? Es el siguiente edificio. Dale. Lola se perdió. Vaya, Lola perdida, maldita Lola. Me estoy dejando crecer el cabello para hacerme dos trenzas. ¿Qué tipo de trenzas? Me interesé por tus trenzas. Quisiera saber qué tipo de trenzas. ¿Trenzas así medio vikingas o trenzas... Lulucita. Verga, code. Yo usaba muchas trenzas cuando era jovencita. ¿Y qué, Lola? Nada, solo digo. Las trenzas de Code. Aquí es, ya. ¿A dónde? ¿Por dónde entraba esta madre? ¿Por aquí? Una trenza del lado derecho y una del lado izquierdo. Ok, o sea, quieres hacer trenzas de así como trenzas, ya, ok. Quieres hacer trenzas laterales, dale. Está bien. Mándame una foto de tus trenzas más adelante. Cuando tengas trenzas. India María. India María. ¿Qué onda?
bonito. Quiero ver las trenzas de Code. Gente, cuando te olvidas. Ah, creo que era ahí. Cuando te olvidas dónde era el coso del mapa. Era aquí, ¿no? Para poner el gas. Pero ¿cómo voy a poder abrir ahora? ¿Cómo voy a poder volver a entrar? Nondina, socorro. Porque necesito gas ahí si yo ya abrí la puerta. No entendí que era sacar un auto o qué. Lola se perdió en el juego, ¿eh? Me buguearon el cerebro. Acá estoy. No hay gas. Perfecto, yo fui por el gas. Ok, ¿y ahora? Ah, no, pero no importa si no hay gas acá. Yo necesitaba gas para poder abrir el portón que está al otro lado, ¿no es cierto? Eso pasa cuando juegas el juego por pedacitos y después ya no te acuerdas qué mierda estaba haciendo. Claro, aún falta, pero claro que sí, son trenzas parecidas a de los morenos de acá. Ah, estás queriendo hacer rastas, o sea, varias trencitas, no solo una trenza y otra, vas a hacer muchas trenzas, vas a hacer rasta, ok. Ok, está bien. Entonces yo tengo que agarrar mi caballo e ir al portón que estaba lejos. Ah, pero solo dos. De esas trenzas embutidas quieres hacer, ¿no? La que agarras el pelo desde los costados acá y sigues hacia atrás, ¿sí o no? O sea, no aquí, sino así. Siguiendo la cabeza hacia atrás, que te agarra todo el pelo y te deja como unas entradas, ¿sí o no? ¿A eso te refieres? O simplemente dos trenzas aquí. Tipo Snoop Dogg que tenía una trenza acá al lado. ¡No! Verga. Ay, es que las trenzas de Code son un misterio. Solo quieres hacer dos trenzas normales. Digo, ¿por qué ustedes están haciendo tantos problemas con mis trenzas? ¡Perdón, Code! La que van a los lados. Ya, ok, ya me di cuenta. ¿Y mi caballo? Ahí está. Caballo, vamos ya donde necesita combustible para abrir el portón, que ya no me acuerdo dónde era. Ven, Dina. Oye, ¿estás nerviosa? ¿Por qué? Por todo lo que encontramos sobre los lobos. Parecen más organizados de lo que esperaba. Pero eso no cambia nada. Solo debemos tener más cuidado. ¡Ya tomaron agua! Al menos no saben que vamos por ellos. Exacto. Acabo de tomar un poquitín. Lo sé. ¿Dónde era el portón? Bien. Regresemos a la puerta de maldita Fedra antes de que nos maten. Sí. Veamos si encontramos a los lobos en el Cerevena. Dame un segundo. Yo ya vine por aquí, porque por aquí creo que podía pasar metiéndome con X, así. ¿No? No puedo. ¿A dónde vas? Hay algo aquí atrás. No hay nada. ¡Sí hay! Use el código de la puerta. ¿Y el código de la puerta cuál era? Al fin llegó Bunny la sabionda. Bunny la sabionda te aconseja. El matrimonio es la principal causa de divorcio. Creo que subí mucho el frío, el aire acondicionado, que hasta se me paró el pezón. Te entiendo, ¿eh? Me pasa lo mismo cuando hace frío. Es el Gate West 2.
te casa con Fedra, ¿esa era? No. Protocolo de emergencia, ¿ese es? No. Ah, este es. Esta es la West 2, ¿no? 0451. 0451, ok. ¿Llevamos el combustible a la puerta de maldita Fedra? Sí. Ya vamos. Tranquila. Funcionó. Ahí está, Fue una buena recolección. Tengo botiquín lleno. Si tengo botiquín lleno, me voy a curar. Botiquín, 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 botiquín. No, está arriba. Y voy a agarrar este. Frozen. Ahí está tu canción. Está frío, Code. It's frozen. ¿Cuál es el Vale de Arcadia? Vale de Arcadia. Ni sé de lo que estás hablando. ¿Qué? Vale de Arcadia. ¿Qué Vale de Arcadia? ¿Estás hablando de... de LOL? ¿De qué estás hablando? Vale de Arcadia. ¿De Destiny? Ni me acuerdo dónde queda eso. ¿Con este nombre? ¡Hola, gatito! ¿Cómo estás? Besitos para ti. Muy buenas tardes de miércoles. ¿Qué me cuentas? Es en esos, ¿no? Sí, eso iba a decir, que era en esos. Gente, no se olvide de darle un follow al gato. Porque el gato es grande en Destiny. Y ahí estuvo diciendo que no tiene con quién jugar Destiny. Así que vayan a seguir al gatito. Aquí tenía un comando feo aquí también, ¿no? Creo. ¿O no? No me acuerdo. Espera, déjame ver si funciona porque lo tengo. No, no lo configure. Vaya a seguir al gato. ¿Te vienes? Ahorita no. Más tarde me vendré. Ahorita es muy temprano. Gente, vayan a seguir al gato. Vayan a jugar con el gato. Vayan a conversar con el gato, que el gato es muy buena gente. Es muy temprano para venirme. Son las 5 de la tarde. Déjame más tarde. El Code pregunta, ¿te vienes? No, todavía, Code. Todavía estoy con las manos ocupadas jugando. Todavía no me vengo. Sí, creo que ese es el camino.
No, code, sorry, yo ahora voy a seguir acá, que tengo que avanzar con este juego, que pronto va a entrar un juego que yo quiero jugar mucho, que es el Stray. Y... ¿Por qué está sonando cumpleaños feliz? Por el amor de Dios. Si no te iba ahorita, date una mano, pero ahorita quiero terminar acá. Que los cumpla feliz, ¿no? Pues... ¿Qué onda? Y acordarme ahora dónde estaba el portón, gente, que tengo que ir a echar gasolina. Estoy yendo bien, es de frente, mira, acá está. Fuck Fedra Gate, ahí es. De frente, vamos. Esa sí fue una aventura. Todavía no encontramos a nadie. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. También grande la ciudad. Creí que habríamos visto a alguien. Si el juego te pasa así nomás mandando y misioncita para allá, para acá, se va a hacer bastante largo. Que para abrir ese portón, yo tengo que ir al otro mapa, farmar el mapa entero. ¿Dónde tengo que echar combustible? A este coso que está acá atrás. ¡Corre, L! ¡Echa combustible al coso! Yo ni me acordaba que yo fui al otro lado buscando combustible para esa cosa, se los juro. Aquí vamos. Que hace días que no juego, hace una semana. Muy bien. Lo tengo. Ingresa el código. El tema es memorizar bien todos los enemigos. Estos viejos generadores son muy complicados, así que te llevará un rato. Oh. Perdón, decía. 30 minutos, bien. Nada. Fue muy bien. Ah, Code, nosotros te apoyamos para tu GM solo. Te vamos a hacer barra. Tú puedes. Code, el tipo de los desafíos. Me olvidé el código del portón. Una buena. Atrás, ¿cuál era? Este 2 es el mismo de abajo. Ay, Dios. Notas son profesionales, tiene mascotas, va abajo, puertas. Es que no, ¿no? 53-45. 45, tal. Oh. Peor que ahora no me va a dejar anular, tal o cualquier otra cosa para que... ¿Funcionó? ¡Funcionó! Pues, no hay comité de bienvenida. Oh, nos están esperando. Más de una hora de juego puede pasarse por todo. Entrar. Ese era del otro, ese era del West, ese era de East. Salta, caballito. Lobo. Mirar para dónde. Frente de liberación. Ahora el hotel acaba de tomar 3 días. Sí. Tiene sentido. Tiene sentido, yo no veo ningún sentido. ¿Ves eso? Ese infectado está saltando la valla.
significa que podemos pasar por ahí. ¿No te un infectado saltando en la valla? No sé qué está pasando. ¿Podríamos estar subir por aquí? ¿Se puede subir a esta home? No se puede, porque nunca se puede hacer nada ni este puto juego. ¡Ay, casi! Espera. No deja. Pensé que me iba a dejar subir aquí, subir allá y subir al segundo piso, pero no puedo. No tiene una escalerita acá. No puedo usar el caballito como escalera. Caballero. Empecé a bostezar ya. Medio bostezo de Lola. Toco, 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 toco. Y atranqué al caballito. No atranques al caballo. Puedo saltar por acá, por este basurero. Exactamente eso voy a hacer. Acá hay otro de los portones que no abren ni cagando. ¿Tienes el código de esta puerta? No lo sé. Ese es el East 1. ¿Por qué el documento vuelve tan al principio? No queda donde yo estaba. ¿6128? No tengo el código. ¿Cómo que no? ¿Y el 6128 no sirve? ¿Bien? ¿Qué? ¿Significa que el caballo se queda aquí? No sé qué hacer. Tal vez podamos pasar por ahí. Sí, yo ya sabía que iba a pasar por ahí, pero bueno. Terrible realidad. Había dicho Dina que había un infectado cruzando la valla por acá. No lo sé. Tengo miedo. Ahorita viene la infectada a comerme. Peor que comerme y matarme, hacerme gastar municiones por gusto. Que después me va a hacer falta. Cuando tenga que enfrentarme a un montón de enemigos humanos todos juntos, jodiendo y disparándome al mismo tiempo. Verga. Ya los vi. Hay uno, dos, un montón ahí, como unos 8 ahí reunidos. Hay al menos unos 4 ahí agachados. Hay otro. ¡Mierda, cuidado! ¿Pero qué? ¿Cómo me escuchó? ¡No! Yo puse el comando arriba. ¡Ay, mátame de una vez! Y no pasó para el otro coso que yo quería. ¡Ay, ya, mátame! Yo quería tirarle la granada y en vez de pasar para la granada, más que yo haya dado para arriba, se quedó en el botiquín. Estaban todos juntitos. Ya. Ok, Fanny canjeó un poema de amor. Vamos a buscar un poema de amor primero. Acá tengo abierto. Me mordió. Pues me arrancó todo el cuello. Mordida sería una cosa así, ¿no? Pequeña, sencilla. Aquello fue. Este ya fue. Este poema ya fue. Mitad de mí ya fue. El espejo. Ya. Otro poema fue de Miguel Ángel Buesa que se llama Poema del Espejo. Acá te lo mando.
Y acá estoy yo, uy, mucho zoom en esta cámara, pero bueno. Holita. Bueno, vamos a poner una canción mejorcita. Ahí, vamos a poner señorita. Y ahí viene tu poema, Fanny, poema del espejo. Bajé mucho, ¿no? Aquí está. Dice así, poema del espejo. Déjame ser tu espejo, supliqué aquel día. Recuerdo que tu mano se estremeció en la mía. Yo que envidio tu espejo, quiero saber qué siente al copiar en tu alcoba tu cuerpo adolescente. Detrás de los almendros, casi como del fondo del mar, surgió la luna con su espejo redondo. Te vi de pie en la sombra. Junto al lecho vacío se oyó un rumor de sedas, como el rumor de un río, y yo, como el espejo de aquella alcoba oscura. Yo, allí, solo contigo, reflejé tu hermosura. Fue un instante en la sombra. No sé bien todavía si eras tú, si fue un sueño o una flor que se abría. Muchacha de la noche de un día diferente, yo no envidio a tu espejo, ya sé que nada siente, que eres mujer y hermosa como la primavera. Pues si yo lo comprendía, saltaría en pedazos por la ansia imposible de tenerte en mis brazos. Y ahí está tu poema. Espero que te haya gustado, Fanny. Tu poema de amor. El espejo. ¿Lo escuchaste, no? Sí, Fanny sigue ahí. Señorita. Qué bonito, ¿no? ¿Tienes a Shax y a Oryx? ¿Te recién te diste cuenta? Es que tan lejos, ¿no? Sí. Tengo a Shax. Tengo a Oryx. Es Gemoyo. Es Gemoyo. Es Gemoyo. Tengo a Amanda. Espera que le va a robar la esta. Ahora está funcionando el zoom de la cámara. Tengo a Hawthorne con el pajarraco. El pajarraco epiléptico, ¿te acuerdas? Que el pajarraco decía al costado de Hawthorne. Tengo otras figuras más realistas que están allá arriba en el otro. En la estantería tengo a Ícora. Aquí con, al menos los que está aquí conmigo, ¿ya? Tengo a Zavala. Tengo a Kate. Yo no tengo el Ghost, nunca lo encontré. Y acá tengo, se me va a caer todo, pero bueno, voy a tratar de traerle, ¿ya? Tengo al cazador del primer estandarte de hierro, que uno se moría por tener esta capita de lobo del estandarte. Que para mí esa es la figura más hermosa de las que han sacado. Y tiene su fantasma junto. Y ahí tengo el cazador, tengo el hechicero, que es de Oryx, de la Raid, y tengo el titán, que es de Cámara de Cristal. Pero están ahí arriba. Son bonitos, ¿no? Yo voy a tomar un poco de agua.
acá alrededor, que tú no estés viendo, y arriba, a los costados, está lleno de juguetes de colección de mi esposo, que es una locura, pero bueno, están todos amontonados y no vale ni la pena sacarlos. Ni se aprecia. Ah, la Galahorn, una réplica. Si tuviese un espacio como para poner las armas bonitas colgadas, ok, las compraría, pero como no, para que esté amontonada, llenándose de polvo, prefiero no. Ah, sí, el vagabundo y la desconocida, ¿no? Pero como son figuras recién, más o menos nuevas. Acá atrás, acá arriba mío, acá detrás, mira. ¿Ves aquello? Allá arriba. Aquello es una estantería de dos pisos llenas de Transformers. Y allá está la impresora con una manta encima porque los gatos se acuestan ahí. Aquello está lleno, lleno de... ¿Dónde están las medallas de mi esposo? Está lleno de Transformers. Centré la cámara. Creo que sí. ¿Qué quieres con el vagabundo y la desconocida? Acabó. ¿Tu colección? Un día que, no sé, que arregle todo eso de acá, tomo unas fotos bien bonitas de, así, de grupos, porque de una por una es demasiado, pero cuando lo sacuda, tomo una foto y... Y las pongo en, o sea, en grupos, tomo foto y subo al Instagram. Porque de una y una no son demasiados. ¿Foto fake? Mira, después sube al Instagram una foto así más de cerca que se aprecia bien. Principalmente los que están en la esquina de acá, cerca de la ventana. Son los Transformers de la serie Transformers Animated. Que para mí son los más bonitos de todos. Que son muy anime, así muy estilizaditos, están ahí. Y después son Transformers de la película, y ahí los de Takara, los de metal, los coleccionables, óptimos. Acá adentro tengo el Megatron que se vuelve la pistola, está en esta estantería. No he contado, Cody, no me acuerdo, no hice ningún inventario de cuántos son, pero son un montón. No sé si llega a 500, pero sí sé que pasan de 100. Seguro pasan de 100. Aparte que acá hay toda una colección de Mazinger Z de mi esposo, que es una colección muy complicada, difícil de encontrar. Los Transformers grandes están acá, porque son así de 15 centímetros y no caben allá. Y acá hay un montón de Funko de todo tipo. Y me está dando alergia. Acá está que me rasco la... acá encima de la... Pero después te tomo y te mando una foto a ti, a tu WhatsApp, una foto más de cerca. Pero están todos amontonaditos, pegados y con los últimos temblores se movieron y se cayeron.
y yo no volví a abrir para arreglarlos, así que tomé unos payouts para... Pero hay de todo ahí. De los clásicos a las películas de Michael Bay, están todos ahí. Y puse la cámara mal porque no se me ve las orejas, ¿no? Hasta la cabeza. Bueno, murieron. Sigue fresco. Sigue fresco. Tiene una de esas marcas de lobo. Oh, lobo. Ay, qué asco. Lobos. Parece que al final no consiguieron el combustible. ¿Por qué no eso podemos bueno. abrir las mochilas? Debe si estar llena de cosas buenas y sufrimientos. Ya estarían muertos, Eli. No sé. Ah, si mira qué bonita la arena con los perritos de costado. Tomemos lo que podamos mientras estemos aquí. Qué bacán. Leño. Un piano. Ahí está Fanny para que toques el piano. Un sofá de lo que está de moda ahora. Oh, yo tengo una lámpara igualita a esas de acá en mi sala. Mascotita, mire, se la comieron seguro los monos, perrito, porque acá trajeron plato de agua, plato de comida. Los primeros que sufren los apocalipsis zombies son los monitos. No era eso que yo quería hacer. Era el fabricación. Esa bomba de humo ya no voy a preparar. No sirvió mucho. Esto sí. Esto sirve harto. Ah, pero puedo prepararla. Prepararé una. Puedo preparar. No puedo. Me odio cuando no puedo. No, no, no. Pero no te pongas eso ahora. No va a salir poniendo fuego en las cosas y cagando todo. Serevena Hotel. Okay. Essa era a recepção, o lobby. E acá havia um bar e uma área de entretenimento. Dale. E acá não há nada mais, não? Andavam jogando aqui, ok. Ya empezó a enfriar, ¿eh? Despacio, Eli, que puede que haya más enemigos por aquí. Ah, cambiamos. Este acá está. Las mejores armas del juego. Está más cargado que el mío. Que mi cuchillito. Les dispararon. Examinamos cadáveres. No. Quizá alguien más mató a estos tipos. Los infectados solo de amor. Y si dispararon, cagamos. Porque entonces hay humanos aquí. Los humanos son mucho más pesados de matar que los enemigos del juego. Hay mucho sufrimiento aquí. Porque estamos llevando solo cositas chicas. Hay hasta balas ahí que estoy viendo. Hola, Aaron, ¿cómo estás? Besitos para ti, hace rato que no te veo. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va este miércoles sabrosón? Hey. No
es temprano, pero si no sabes, ¿no? Que bien. Las tardes de 3 si a 6 más, acá de Perú yo transmito pues un juego single player que yo esté jugando y ahora The Last of Us 2. Lo que pasa es que ayer no me sentía bien. Y mejor no transmití ni mañana ni de noche, ni de tarde ni de noche porque no me sentía bien. Tenía mucho dolor de cabeza. Hoy día, como salió un poco de sol en la tarde, mejoró un poquito, así que dije, ya, vamos a jugar, porque si no voy a dejar todo tirado. Porque imagina, yo estoy con malestar, mucho dolor, dolor de cabeza, tengo todo el trabajo que tengo que hacer, todo el trabajo de la casa. Entonces, cuando llega a las 2 de la tarde, estoy muerta. Lo único que quiero es tirarme en mi cama, ver una película, la serie, y tener que arreglarme, venir para acá, aprender todo, o sea... Es esfuerzo, no creas que... Este. No creas que yo amanezco así. No. ¡Cafetera! ¿Me la llevo? No, ¿para qué? ¡Hola, Yerito! ¿Cómo estás? ¿Qué tal este miércoles? Estoy robando todo lo que me encuentro en el baño del hotel. Mira, hay hasta toallas ahí. ¿Estaban bañando? ¿Estaban duchando aquí? Ok. Dame el papel que está dentro, caray. Leer. Sábado 29 de marzo. Nuestro golpe contra el punto de control de Fedra funcionó. Maté al menos a 3 de estos matones. Solo hubo unos cuantos heridos y los nuestros. A raíz de nuestras pérdidas, se sintió bien devolver el golpe. Esa noche votamos por Isaac como el nuevo comandante. Fue una reunión polémica. Su rápida ejecución de los prisioneros aún incomoda a algunas personas, pero me cae bien. Es capaz de tomar decisiones difíciles. Viernes 4 de abril. No puedo más del cansancio, pero es por una buena razón. Recibimos 8 reclutas nuevos en los últimos días y 6 eran desertores de Fedra. De Pedra. La dirección de Isaac sin duda está funcionando. ¿Es eso o todos esos folletos? Todos nos empiezan a tomar en serio y ven que los lobos son una alternativa real. Echaremos a estos fascistas y reconstruiremos sobre los cimientos que establecieron Emma y Jason. A la gente le gusta usar la palabra fascista y comunista sin saber qué significa. Bueno. Pues hoy... Ah, ya. Amante de los altos. Ok. Ah, sorry. Pensé que Code me preguntaba a mí cuántos autos eran de los Transformers, pero parece que le mandaste una foto en privado y de eso habla. Ya, perdón. Me confundí, Code. Porque como creí que estabas hablando conmigo, pero estabas hablando con Fanny. Más tarde, Code, porque ya sabes, ¿no? Son las 6, yo tengo que salir por una hora porque tengo que sacar la basura, tengo que atender a los gatos, tengo que comer y ahí regreso a las 7. ¿Y si te doy un carro para IES Luna? Pero todavía en 2 horas. Si estás por ahí y nadie te llevó, te llevo. Uy, tengo otra carta. Know it all. Ok. ¿Qué dice aquí? Leer, porque me gusta leerlo todo. Jaja. Know it all. Nombre real, Sheila King. Inteligencia, 100 más. Fuerza 20. Fuerza no tiene la señora. Afiliación, Spark.
La investigadora mundialmente conocida Shaylee King se acercó a Spark, presa de la desesperación, luego de ser diagnosticada con una fase temprana de demencia. ¿Acaso ellos podrían hacer algo para frenar su declive mental? Spark aceptó completar un dispositivo nanobótico de IA en su cerebro, permitiéndose no solo conservar su conocimiento, sino también adquirir nueva información a una velocidad asombrosa. Ahora es posiblemente la persona viva más inteligente que existe. ¡Vaya! Lo que le permite ostentar el cargo de oficial de tecnología, el jefe de Spark, y supervisar su rama de investigación miliar. ¿Miliar? Algunos afirman que ha perdido su conciencia por completo, mientras que otros se preguntan si la IA, IA se ha hecho con el control total de su mente. Villana neutral. Dale. Okay. Bueno, creo que por aquí no hay nada más. Entré al baño. Este de acá se estaba bañando con tinita con jabón, ok. Ya, por acá no podemos pasar, que el juego dice ya tenemos flojera de construir más. Ustedes nada más quédense con esta área del hotel. Dale, no hay problema. Abrimos la puerta para tener problemas. Mierda. Mierda. Espera, si ese tío tatado ahí está vivo todavía, infectados por ahí, o hay humanos, qué joder. ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto. ¿Esto? ¿Esto? ¿Aquello? Imposible. Sin duda fue él. Es uno de los que mataron a Joel. Ah, ahora entendí. Tommy pasó por aquí. Les pasó el cuchillo a todos. Y los que quedaron allá eran los Mierda. Infectados. Hay otro más por aquí. No lo reconozco. Los puso uno contra el otro. ¿Cómo? Joel me habló de esto. ¿Cómo eso? Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Luego le preguntas al otro. Si los hechos coinciden, dicen la verdad. Si no, acabas con ellos. Acabas sí. con ellos. Este uno. ¿Otro código? Eso parece. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Sí. ¿Qué? Por aquí podemos salir. Quizá alcancemos a Tommy. Sí. Ahorita voy, déjame. ¡Oh! Acá está un tentáculo de Cthulhu. Hay otra cafetera, un hervidor eléctrico. ¿Por qué esa gente toda tiene luz? ¿Por los generadores? Hay otro muerto. Uy, deben estar apestando estos tíos. No creo que valga la pena cambiar de arma. Me quedo con lo que tengo. El juego dándote un martillo o algo es porque... No, no, pasó para romper la ventana.
No está abierta la puerta. ¡Uy, pobre alcancía! Mi alcancía que ya no tiene muchas cosas adentro. Bajamos. Ah, no podía subir por aquí porque aquí era el local por donde iba a salir, ¿eh? Ahora entendí. Ahora entendí por qué el juego nos dejaba bajar por aquí. Y acá dejé el caballo, no dejé. No, voy a estar por otro lado. Dijiste que Tommy tuvo un pasado duro, pero... Mierda. Lo sé. ¿Todo bien? No era lindo. No, pero las tarjetas no están en mi alcancía, están en la billetera. Vas a tener que abrir la billetera si quieres las tarjetas. Lo sé. ¿Yo conseguí el código de aquí o me pasó en algún lado? Yo no me acuerdo. Yo abriré la puerta. ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí. ¿Escrito con sangre? ¿A dónde? No me fijé. Ah, no, Dina lo va a abrir, ¿no? Ok, ¿por qué? Yo ni me acuerdo qué código era. ¡Lo tengo! Y yo... ¡Qué bueno tengo... que Dina lo sabía! ¡A la verga! Tengo una pregunta. ¿A dónde nos está goteando la nariz? No sé, Dina, no me hagas preguntas difíciles. Sube. Larguémonos. Pensé que acá iba a ser más demorado el hotel, pero bueno, fue... Quizá en un lugar alto para no estar a la vista. Me gusta la idea. Busquemos un edificio abierto. Preferentemente sin infectados. Ni L-O-B-O. Lobos. Lo que digas. Todavía tengo algunas almendras, si tienes hambre. Qué lindo, estás compartiendo la comidita. Deberías comer algo. ¡Ah, caray! ¡Dina! ¡Por la otra! ¡No la pierdan! ¡Ya! ¡Dina! ¡No, el caballo! ¡Hijo puta! ¡Dina! ¡Anda, anda, 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 anda! No me va... Como siempre, va a gatear hasta el arma, va a venir alguien, me va a dar un patada en la cara. ¿O no? Siempre lo mismo. A veces ya un cliché eso. Te caes, te quedas aturdida. ¡Oh, hay un arma ahí! ¡Oh, oh, oh! Agarras el arma y ¡pa! No pensé que te volvería a ver. Diferente, ¿no? Me sorprendería si agarrara el arma y matara. Ahí sí, ¿cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara. Gracias. ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? Mataron al caballo, estoy indignada. No esto. Quiero matar a alguien ahora. Necesito Jordan. Matar a alguien. ¿Cómo que mataron al caballo? Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? Mataron al caballo, no me interesa. ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Hay que llevarla con Isaac y decirle exactamente lo que sucede. Bueno, sí, acabo de hablar con Isaac. Y tenemos una nueva orden. Matar no a los intrusos. Espera. Eso no tiene sentido. Es una orden directa. No, hablemos con ella y descubramos que rápido una y el otro quiere matarla despacio. ¿Viste lo que les hizo a nosotros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No me interesa si anda con más gente. Los encontraremos y los mataremos. Oye, podrías usar el cerebro. Jordan, deja de estorbarme. ¿Tommy? ¡No es! ¡No es Dina! ¡Ah, Dina se había escapado! Pensé que también la habían atrapado. Pero igual ya cayó, ya cagó, porque cayó y ahora... ¿Ves? Ya se desmayó. ¡Ay, Dios! No debiste venir aquí. ¿Te puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? ¡Dina! ¡Vamos! Ah!
¡Vamos! ¡Bien! ¡Toma! ¡Muere ahogado en tu sangre, hijo de puta! ¡Y los huevos ahora! ¡Eso, Dina! ¡Dispara los huevos! Creo. Eli. Que hay de cierto que van a empezar a ver si uno es mayor de edad en Twitch, en YouTube. Mira, no lo sé. Es una de ellos. Vamos. No lo sé. Luego lo miras. No vi nada. Yo vi que cambió las políticas. No están idea. Cambiando las políticas de pago. Mierda, pero aparte Eli. De eso no me llegó otra notificación. No hay como saber si la gente es mayor de edad, a menos que te pongas en tu perfil. Y tú puedes mentir. Aparte que los canales tiene advertencia, como el mío, ay, que yo puse la advertencia de que es un canal para mayores de 18, porque gente, bueno, lo es, ¿no? ¿Está viva? Esa huevada no sabe. ¡Hay que continuar! ¡No, Dina, sal de ahí! ¡Puta madre! O sea, tengo que pelear con armas sí o sí. La mierda. Vamos. ¿A cuántos tipos viste? Les tiré las bombas y no se quemaron. ¿Está bien? ¿Ok? Gasté mis bombas por gusto. Que tenía que ser sí o sí con arma. Juego, así no es. Yo tengo que decidir cómo quiero matar a los enemigos. Tú no decides por mí. Y tiré dos bombas, no, tres bombas, porque tiré dos que quema y una explosiva. Si yo solo medio lo vi porque es una política de mierda. No lo sé, Aaron. Esas políticas pasan porque luego la gente se queja, entonces... Porque la verdad, ¿quién tiene que... La verdad, ¿quién tiene que vigilar y ver qué ven sus hijos menores de 18? Son... Es la responsabilidad de los padres, ¿no? Y... Pero es un tema complicado. Y a veces la gente que se queja de esas cosas es gente que ni siquiera consume el producto, tiene hijos que consumen el producto ni nada. Simplemente se quejan porque les gusta quejarse de las cosas. Los canales ya tienen advertencia y todo, entonces esa es responsabilidad de cada uno, ¿no? ¡Ay, verga! Oye, tío, dándome la vuelta acá. Ya lo vi, ya le dije. ¿Dónde diablos están? Prepárense, peinen la zona. Están aquí en algún sitio. No te vayas tan lejos. Ay, pero te estoy disparando. Cae. Y la cabeza, por el amor de Dios, tienes que morirte. ¿Balas ustedes? ¡Por aquí! ¡Adelante! ¿Por aquí dónde? Acá. ¡Te di la cabeza! ¡Párale, Henry! ¡Caray!
que alguien me está dando por detrás o qué? No entiendo. Que no tiene mucha vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno de los tipos desconocido? No. Sé qué pasó aquí. Listo. Ahora deja verificar si quedó cosa para atrás. Dijeron, sí, porque un ejemplo, si yo volviera a ser YouTube y tuviera que verificar quiénes me están viendo y si son menores de edad, a lo mejor todos los que me ven son menores de edad y les gusta el contenido, estaría perdiendo. Claro, es un término de responsabilidad, ¿no? Si tú estás claro que tu contenido no es para menores, no deberías tener menores en tu canal. Pero si ya pusiste una advertencia, también no hay cómo estar controlando a toda la gente que te sigue. Principalmente si eres muy grande y te sigue mucha gente, no puedes tener un control si esa gente es menor o no. Hasta porque hay gente que miente, ¿no? Miente su edad cuando hace su cuenta. El chiquito tiene 12 años y cuando hace su cuenta de Twitch pone que tiene 30. O tiene una cuenta donde tiene 12 y tiene otra donde tiene 30. O sea, es bien difícil eso. Como Code tiene 10 años de edad. No Code. Lo único que les puedo decir es esto, gente, si ustedes son menores de 18, pues piensen bien, ¿no? Vean contenidos que no son para la edad, nada más. Por algo está la clasificación y no les va a ser bien, o sea, espérense. Principalmente contenido violento, sexual o con lenguaje suez, que es el caso de mi canal. Niños de 8 años. Los niños de 8 años son los niños ratas de... Hasta los niños ratas ya crecieron, ¿eh? Los niños ratas de... ¿Qué me dio un déjà vu? Creo que ya he pasado por aquí. De Fortnite. Sí, porque yo en el contenido que hacía antes era de gameplays, pero siempre decía malas palabras. Pero si tú eres un niño diciendo malas palabras y otros niños te ven, está bien. Pero si eres un adulto diciendo malas palabras a niños, está mal. Pero con voz muy varonil. ¿De qué está hablando Code de sexual? Ahí que no entendí el... ¿A qué va el sexual? Lo saca de ti. ¿Qué? No tengo. ¡Ah! ¡Pinche pobre! Nada. Qué desgracia. No te admito. Supongo que ya verifiqué todos los cadáveres, ¿no? No tienen nada más. Dale, vamos. ¡Vámonos, Dina! Hay más enemigos aquí para joder. Quiero a todos, aquí y ahora. Genial, más de ellos. ¿De dónde diablos vinieron esos tiros? No sé, es en el patio. Tú, ve a la cafetería. Yo revisaré aquí. Hecho. Una.
¿Yo podré ir por detrás de esa tía sin que me vea? En formación. Busquen scouts. Al menos dos. No estaba ahí, no lo sé. Hay que separarse. Ay, Dina, tú estás aquí ya. ¿Y el enemigo dónde está? Aquí y hay otro por allá. No voy a lograr agarrar los dos así. Así que el otro me vea. Viene a los dos juntos, maldita sea. ¿Ves algo? Nada por aquí. Yo me olvidé de esto. ¡Ay, Dina, deja pasar! ¡Dina, me vas a... Me acabo de cagarme, Dina. ¡Puta madre! Yo podía haber agarrado al tío en la maleza. Dina me cagó, me atrancó ahí. La otra me va a ver, me va a cagar a tiros ahora. ¡Dina, déjame cargar el arma! ¡Caray, Dina! Acá hay un enemigo, mira. Y allá hay el otro. Me va a ver. Paga esa linterna, caray. Perdí. Vaya. ¡Maldita madre! ¡Hay una intrusa suelta! La tóxica de Gina. ¡Que no escape! ¡Voy! ¡Púdrese! ¡Corrieron hacia la hierba! Gina, ayúdame a cualquiera y yo mato a esta. ¡Muérete de una vez! ¡Ay! ¿Me oyes? ¿Hay otra? Dina, no me atranques, por el amor del cielo. Quédate un poco más allá. ¡Ay, socorro! Dina trancona. Está bien que me amas y quieres andar pegada, pero ya, cálmese. La conozco por una bellita y una florecía. Okay. Son demasiados. Te lo dije. Son demasiados. ¿A dónde hay más? No veo nadie. Ah, para ir por ahí, Dina. Ya, espera, déjame verificar ahí adentro. Sé que se faltó alguna cosita que agarrar. Si hay cosas, mira. Y luego uno no verifica, después se queda con la conciencia pesada. ¿Por qué no entré ahí? ¿Por qué no verifiqué? ¿Por qué no agarré? ¡Ay! Todo lo que perdí. Oh, mira. Hace tiempo que no encuentro cápsulas. Bien. Buena. No, no quiero prender fuego en nada. ¿Qué es eso? No te loques, no te loques. Si la conozco, hombre, solo está... Ande buen solo, no es una damita, si la conoce. Señorita, mejoró. Pero solo lo conozco las tres letras. Ok. Ok, ahí están teniendo ustedes dos unas conversaciones medio... interesantes. Ya no hay nada más por aquí. Acá toda la gente que yo ya... fueron a otro mundo. Es raro, no yo. Ok. Tal vez. ¿Qué estás diciendo?
encontramos? ¿Novedades? La intrusa escapó. ¿Qué? ¿Viste algo? No. Creo que tenemos que pasar para la otra, ¿no? Investigaré este lugar. ¿Y cómo? ¿Me aseguras que no esté en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado ahí? No lo sé. Aquella se fue para allá, aquella se fue para allá. A ver si es. Debería regresar con esos tipos en cualquier momento. Sí se puede, a ver. Intentamos, ¿eh? Ok, aquí. Ahora tendría que pasar para aquella, creo. A ver, ¿para dónde va ese tío? ¿Ves algo allí adentro? Él no puede estar viniendo para acá. No. Uy, Dina, correcto. Dina, por el amor de Dios, no me estorbes. ¡Ay, qué tenso! Supongo que haces la puerta. Pasa, Dina, pasa, Dina. ¡Cierra la puerta, Dina! No cierra la puerta. ¡Ay! Van a volver los tíos. Diga, corre entonces y deja de estar buscando chingaderas en el mapa. Ay, no puedo resistirme. Está lleno aquí, mira. De ahora en adelante hay que matar a todos los intrusos. Enviaré más unidades para localizar a la otra mujer. Regresa a la base al final del día. Lleva todas las provisiones disponibles. Ya, dale. Chao. Vamos corriendo. Igual puede haber enemigos por acá, ¿no? ¿Fue Code el que dijo esa palabra? Uy, perdón por la... ¿Qué están hablando ustedes? Que ya me perdí. ¿Por qué está bloqueada? ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Por dónde? ¿Y ahora? Pues... ¡Ah, ya! Veamos. Dina llamándome ahí. ¡Por aquí, huevona! No pones atención. Vamos, adentro. Ay, pobre, no, 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 no. No, vamos a dejar el juego por aquí hoy. Gente, viene la parte ahora donde hay que ver si hay que matar o no los perritos. No sé, yo me perdí de la conversación de ustedes. Bueno, ya son las 6, son 10 para las 6, así que voy a quedarme por aquí. Y no quiero ver ahora el tema de los perritos, ¿eh? Porque sé que voy a tener que decidir intentar matar o no a los perros. Y yo por mí no quiero matar a los perros, pero no sé, no sé cómo va la game. Como dije, yo sé toda la historia del juego, comí todos los spoilers, pero no he visto ningún gameplay porque no quería interferir en mi gameplay. Pero ahí lo dejé. Patrañas. Patrañas nada. Yo no quiero matar a los perritos. Pero gente... Patrañas. Ustedes son mataperros, ¿no? Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Estoy dando cuenta. Estoy dando cuenta. Mata perros ustedes. Qué feo. No, yo creí que se iba a entretener con el tema del patraña si no me iba a mandar la hidratación. Bueno,
Muchas gracias, Aaron, por la hidratación. Gente, me voy. Nos vemos en una hora en Destiny. Así que ya saben. Les mando un... Patrañas. Patrañas y me voy. Besitos. Hasta más tarde.